Bien. Bueno, ahora ya estamos grabando. Ahí empezamos. Vamos a empezar con este Kahoot sobre diccionarios y hashes. Perdón, hashes y árboles. ¿Sí? A buscar un hash cerrado, vamos a donde indica la función de hashing y. Bueno, si el elemento no está en la posición indicada, es que no está. Tenemos que revisar en la lista que hay en esa posición. Si el espacio está ocupado, tenemos que seguir buscando. Y si no encontramos el elemento, es que debemos redimensionar. Bien. Recuerden, este es el hash cerrado, así que si el espacio está ocupado, tenemos que seguir buscando. Si está ocupado, obviamente, por algo que no sea la clave que estamos buscando. Sí, el de las listas es el hash abierto. ¿Sí? Esto recién empieza. ¿Cuál es la ventaja de un AB por sobre un hash? Bien, efectivamente buscar un elemento es de tiempo logarítmico, pero eso no es una ventaja del AB por sobre hash. Buscar un elemento en un hash es o de uno. Así que, si bien esa afirmación es cierta, no es una ventaja, es una desventaja. ¿Sí? El borrar el AB que haya puesto que es muy fácil de implementar, bueno, no sé, mucha suerte. Bueno, efectivamente los elementos se encuentran ordenados, ese es el gran truco que tenía el AB. Y después, bueno, de que no hay casos patológicos, ya medio que lo charlamos un poquito, que es el problema de que vengan o bien ordenados o con algún cierto patrón que nos desfigure un poquito el árbol y lo transforme en una lista enlazada con más punteros. Vamos a charlar más de eso cuando terminemos esto. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuál es el máximo del siguiente AB? No sabemos cómo se compara, pero tiene la siguiente estructura. Puso bu, no, no, a ver, acá no está el fantasma del AB, pues, parecido, pero bueno, efectivamente la respuesta es boquita, no, no correcta. Correcta estaba a la izquierda de boquita. Si está a la izquierda de boquita, significa que es más chico, ¿sí? Claramente el más grande, la boquita, como corresponde, ¿sí? Messi era el que estaba más arriba, ¿sí? No necesariamente es el más grande, por lo menos no en esta estructura. Después vamos a ver otra estructura de datos donde el que está más arriba es el que sea el más grande. Y queso era el más chico, porque es el que está todo a la izquierda. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja del hash por sobre el ABB? Bien, en el que las búsquedas son de tiempo constante. ¿Sí? Depender de la función de hashing es algo que pasa, pero no está bueno. Y las redimensiones no son fáciles. O sea, es una paja poder eso. Bien, bien, esto se mantiene. A ver, si un AB vacío con comparación alfanumérica, insertamos las letras T, O, S, I, A, el inorder va a ser. Bueno, bien, me doy cuenta que por lo menos la mayoría se dio cuenta, es irrelevante en qué orden pongo las letras, porque el inorder siempre es, bueno, en qué orden, o sea, es el orden, ¿sí? Directamente. Entonces, no importa si hubiese puesto las letras en cualquier otro orden, el inorder siempre habría sido el mismo, dada la función de comparación es siempre la misma.
Me gusta cómo el top se va cambiando todo el tiempo está cambiando. Vamos a la siguiente, a ver. Esta va a ser parecida, pero no es la misma. ¿Sí? Ahora, lo mismo, mismo orden de inserción, pero se pide por el pre-order. Bueno, creo que estuvo bastante parejo. Primero, para descartar rápido las versiones amarilla y verde, la primera letra, siempre lo primero que insertemos va a ser la raíz, siempre. No importa el árbol, no importa la comparación, siempre lo primero que vamos a insertar es la raíz. Y el pre-order siempre lo primero que muestra es la raíz. Por ende, necesariamente, como lo primero que inserto es la T va a ser lo primero que aparezca en el pre-order. Así que con eso ya nos queda que sí o sí tiene que ser o la roja o la azul. ¿Sí? Después tenemos que empezar a ajustar un poquito el ojo. A ver, la O va a ir a la derecha, ¿sí? Entonces, bueno, podría ser TO, pero después la S también va para el lado derecho, ¿ok? Después aparece la I que va del lado izquierdo. Entonces, ya no puede ser TOS porque no hay forma, no hay forma directamente de que eso tenga sentido. ¿Sí? O sea, tiene que sí o sí entre la T y la O tiene que aparecer la I. Entonces, ahí es donde ya directamente podemos ir al azul. A ver si hay alguien. Vaya a quedar el arbolito de boquita. Era diferente, lo cambié hoy. Estaba un poquito diferente. Tenía cosas más parecía boquita, pero. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ah, ¿por qué elegirían banana? El que eligió esta no, error. Ah, vamos a la última, me parece que, no, sí, es la última. Hash versus ABB, ¿cuál elijo como diccionario? Bien, antes, siempre la respuesta depende. Depende, o sea, si necesito que las cosas estén ordenadas, seguramente voy a ir a la ABB. Si no, muy probablemente termine yendo al hash, en ese caso, ¿sí? Donde el hecho de que esté ordenado me puede servir para poder iterar por rangos, eso es algo que van a ver hoy en la práctica, o bien por distintas razones, ¿sí? En cambio, bueno, con el hash tenemos tiempo constante. LT. Ah, creo que ya sé quién. Bueno, creo que tampoco vino a buscar el premio la clase, la última clase, pero no importa, yo clase que viene. Y bueno, si están, reciben premio, si no están, no reciben premio. Sí, hubo premio, o sea, yo lo llevé el último viernes que hubo parcelito, el viernes anterior, llevé los tres premios que debía. Bueno. Yo prometí, yo cumplí. Yo, y bueno, el viernes voy a tratar de llevar. Si están bien, si no, me lo como yo. No, yo no puedo prometer, yo no puedo otorgar la séptima. Si fuera por mí, ya estaríamos por la duodécima ya a estas alturas. A ver, nada más que está bien. Ok, vamos a hablar de el tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy es básicamente, vamos a seguir con árboles. Vamos a ver de resolver el gran problema gran que nos surgió la clase pasada, en realidad en un momento, que es, che, ¿qué pasa si estamos en modo elegante y insertamos en orden? Ponemos, oye, tengo
A, B, C, D. ¿Sí? Bueno. E. ¿Sí? También de vuelta, a ver, podría ser cualquier otra combinación, como por ejemplo, a ver. Por ejemplo, pongamos E, A, D. Sí, pongamos C y pongamos B. ¿Sí? Esta otra. Acá fíjense, también tenemos el mismo problema. Si a nosotros esto se nos vuelve una lista enlazada más complicada, es decir, la altura se nos degenera en ser lineal, entonces todas las primitivas del árbol que dependen de la altura van a terminar siendo lineales, ¿sí? Y eso es lo que no queremos, ¿sí? En condiciones generales podemos asumir que eso no nos va a pasar y va a estar bien. De vuelta, no me quiero poner los tecnicismos de por qué eso está bien, eso se ve bien en teoría de algoritmos, pero que sí corresponde que veamos un poquito, bueno, ¿qué hacemos si de repente queremos poder lidiar con esta situación o además queremos ajustar más? ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con ajustar más? Me refiero a asegurarme que no tengamos este problema nunca, ¿sí? Por la razón que fuere. Bueno, esta clase vamos a ver algo por el estilo. Lo que vamos a necesitar hacer, evidentemente, ahí hacer un inorder. Leticia dice, bueno, hagamos un inorder y lo volvemos a armar. El problema es que volver a armar un árbol cuesta tiempo. Potencialmente cuesta tiempo o de n log n, armar un árbol de n elementos, ¿sí? Porque si cada insertar cuesta logarítmico, en el mejor de los casos, hacer n insert, n guardados va a costar o de n log n. Así que no nos conviene. Nosotros queremos que esto nos cueste potencialmente nada. En peor de los casos, logarítmico o por el estilo, ¿no? Pero entonces, eso nos sirve si nosotros a partir de, por ejemplo, hay un ejercicio de la guía que dice, a partir de un arreglo ya ordenado, construir un árbol binario que ya esté balanceado. Eso se puede hacer, ¿sí? El problema es, ¿qué pasa si yo no puedo predecir cómo viene la entrada y la entrada en particular viene ordenada? ¿Sí? Eso podría potencialmente ser un problema. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de cómo podemos resolverlo. ¿Sí? Déjenme ver que no me estoy olvidando de nada. Entonces, lo que vamos a hacer es generar rotaciones. ¿Sí? ¿Qué significa? Vamos a ir moviendo hijos a padres, padres a hijos. Vamos a como rotar cosas de lugar para hacer que la altura o no decrezca mucho un lado, no aumente mucho el otro, ese tipo de cosas. O sea, vamos a evitar que crezca mucho. Esa es la idea. Eventualmente la altura va a tener que crecer porque como mínimo es el logaritmo en base 2 de la cantidad de nodos. O sea, no podemos evitarlo. No podemos quedarnos en altura 0. Entonces, esa es esencialmente la idea. Hay distintas formas de hacer esto. Hay distintas estructuras de árboles balanceadas. Una es, por ejemplo, el árbol rojo-negro, que creo que se explica en el Cormen. No es la que vamos a ver acá, pero si a alguien le interesa, lo puede leer de ahí. Otra, por ejemplo, son los árboles B. Los árboles B no se usan por el hecho de que sean balanceados. Se usan mucho más en el contexto de bases de datos y lo que hacen es tener nodos más grandes. Y con nodos más grandes se refiere a nodos que tengan más de una clave y eso permite que se puedan usar en el contexto de base de datos, de cosas que no entran en memoria, etc. Eso es, nada, es algo que es bastante útil en ese contexto. No tanto en el nuestro, pero en ese sí es importante y es bueno que sepan que existe esto. Lo menciono. En otros 4 trimestres tomamos un cuestionario al respecto de esa estructura. Les dábamos un video y les decimos, bueno, que respondan un cuestionario. Decimos dejar de darlo porque, bueno, en general o no lo hacían o lo hacían solamente si poníamos como condición para promocionar o alguna cosa por el estilo. Dijimos, bueno, ya está. Si después lo necesitan ver porque están cursando base de datos y lo que fuera, saben que pueden ir al video que nosotros vamos a tener y listo. Y la estructura que nosotros vamos a ver, eso es una estructura que se llama ABL, ¿sí? ABL que en realidad es un árbol, no, simplemente le van a poner una condición más, ¿sí? Lo que vamos a ver es tratar de imponer una condición, ¿sí? Una condición para asegurarnos que esté balanceado. Que algo esté balanceado significa que más o menos izquierda y derecha tiene la misma cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuál
podría ser una primera condición fácil, sencilla, lo más, incluso lo más pava posible, que me diga que algo está balanceado? No importa cómo la enforzamos, simplemente quiero, o sea, después vamos a ir discutiendo. Que todos tienen dos hijos. Bien, esa es una alternativa. Que todos tienen dos hijos o cero. Eso podría ser una alternativa. El problema es que enforzar eso puede ser un poquito problemático, porque además tenemos que acordarnos que tenemos que asegurarnos que se cumpla la propiedad de ABB. ¿Sí? Porque si no cumple la propiedad de ABB no me sirve de nada. Si yo no puedo descartar mitades, no me sirve de nada. Un momento nada más. Entonces, esa es una opción. Otra opción podría ser, bueno, que los subárboles tengan la misma cantidad de nodos. Podría ser, sí, que los subárboles tengan la misma cantidad de nodos. Podría ser también que los subárboles tengan la misma altura. ¿Sí? Bueno, para hacerlo fácil. Porque el problema ni siquiera son la cantidad de nodos. Nunca fue el problema la cantidad de nodos, porque se van dividiendo. Pero sí es un problema la altura. Entonces, podríamos decir, che, que la altura sea la misma. ¿Sí? Porque la cantidad de nodos, si no son iguales, ¿es un problema? No necesariamente. Porque supongamos este escenario. Un segundito que estoy tratando, ¿no? Y supongamos que tengo un escenario de este estilo. A ver. ¿Sí? Primero, con el criterio de la cantidad de nodos, este árbol estaría desbalanceado. Y eso, bueno, no hay mucho que pueda hacer. Pero además, me daría que este está desbalanceado porque no tengo la misma cantidad de nodos de este lado que de este. Y este árbol está bastante bien, qué sé yo, no sé. No, yo lo veo bastante bien balanceado. Por el otro lado, ¿sí? Este subárbol y este subárbol tienen la misma cantidad de nodos, pero evidentemente no funcionan. Por supuesto que ya no, que obviamente este ya no cumple esa misma propiedad, pero ya desde el vamos tiene ese problema de que este árbol ya no lo cumple. Y eso es un problema. Pues si un árbol tan simple que evidentemente está balanceado porque no puedo hacer algo mejor que ese, tenemos un problema. ¿Sí? Asegurarnos que todos los nodos tengan dos hijos. El problema es, ¿qué pasa si tengo que insertar acá? ¿Qué hago? Tendría que empezar a ver cosas, ¿sí? ¿Se puede llegar a hacer? Puede ser. El problema es que no es esto lo que queremos evitar, ¿sí? De vuelta, supongamos que estoy así, ¿sí? Y ahora inserto. En este caso me quedó un nodo que tiene un hijo. Y no tengo forma de resolverlo porque tengo cuatro nodos, no tengo forma de resolver este escenario. Entonces, esto está, no me sirve tampoco porque me está diciendo, che, vos no podés tener cuatro nodos. Entonces, no nos sirve tampoco. A ver, otra alternativa podría decir, che, tenés la misma altura de izquierda y derecha. ¿Sí? A ver, Lucas dice, la cantidad de nodos es aproximadamente la mitad de la altura. La cantidad de nodos que tengo. O sea, la cantidad de nodos que tiene un nodo, o sea, más, depende. Porque que tenga altura, la cantidad de nodos dividido 2, eso no es la altura. Fijémonos acá incluso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dividido 2, 5, la altura es 4. Tampoco es aproximado. Yo puedo acá poner, acá tengo 8 nodos en este nivel. Yo acá puedo poner 16. ¿Sí? 1, 2, etcétera. Acá hasta máximo puedo poner 16. Si yo acá sumo 16 más 8 más 4 más 2 más 1, ¿sí? 16 y 8, 24, 24, 28, 30, 31. ¿Sí? 31, pongámosle 30, dividido 2, 15. No, esto no tiene altura 15, esto tiene altura 5. O sea, no se aproxima porque esto se va a caber. En cada nivel tengo por 2 y por 2 por 2. Así que no. O sea, puede funcionar como aproximación si son muy pocos nodos.
Porque, de vuelta, esto no va sumando 2 en cada nivel, va multiplicando por 2 en cada nivel cuántos puede llegar a tener. Eso es importante, ¿sí? Entonces, si yo me esfuerzo, che, a izquierda y a derecha, tener la misma altura, el problema que podemos llegar a tener es el siguiente. Esto acá cumple, ¿sí? Izquierda y derecha, todos tienen la misma altura. O sea, este tiene izquierda y derecha a la misma altura, este tiene izquierda y derecha a la misma altura, este tiene izquierda y derecha a la misma altura, ¿sí? Entonces, esto cumple, buenísimo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero insertar un nuevo nodo? Esto no cumple. Y no tengo forma de cómo resolverlo. Es decir, ningún árbol no completo, o sea, completo me refiero a que todos los niveles están completos, cumple con esta propiedad. Y eso no me sirve, porque es una cantidad muy fija de nodos. O sea, esto me sirve cuando tengo un nodo, 2 nodos, 4 nodos, 8, 16, etc. Pero no me sirve para ningún otro escenario me sirve. Entonces, necesitamos algo un poquito más flexible. Entonces, si bien esto sería lo ideal, lo perfecto, punto número 1, no es necesario, porque no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que la altura sea logarítmica. Punto número 2, esto es muy rígido. Entonces, vamos a necesitar algo que sea flexible, pero igual nos permita que la altura se mantenga como logarítmica. Entonces, una ABL, ABL viene por las siglas de los tres de los dos tipos que lo hicieron. ¿Eran dos tipos? Creo que eran dos tipos. Sí, eran dos. Ahí está. Adelson y Belsky-Landis. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que proponen estos dos tipos que están aburridos jugando con árboles, era básicamente, una ABL es, o sea, ABL es, primero, una ABB, o sea, tiene la propiedad de ABB, a izquierda más chico, a derecha más grande, ¿sí? Y además, para cada nodo, o sea, para todo nodo, la altura del hijo izquierdo, la diferencia entre la altura del hijo izquierdo y la del hijo derecho, es a lo sumo 1. Puede ser 0, por supuesto, y obviamente el árbol completo lo cumple, pero también puede llegar a ser 1. Está todo bien, ¿sí? Es decir, esto de acá cumple, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nodo tiene diferencia 0. Por supuesto, todas hojas están balanceadas, ¿sí? Este acá es hoja, así que, por supuesto, está balanceada. Y este tiene diferencia 1, porque acá tiene altura 1 y acá tiene altura 2. Perfecto, ¿sí? Si yo tuviera esto, está balanceado también. Porque acá, incluso acá tiene altura 2, altura 2. Acá tiene altura 1 y altura 0, ¿sí? Todo balanceado. Ahora, si yo hiciera algo como esto, esto ya no está más balanceado. ¿Sí? Acá tenemos altura 1 y 0, y acá tenemos altura 2 y 0. Esto rompe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nuestros nodos necesariamente van a tener que guardar a qué altura están para poder hacer esto rápido, porque si no, calcular la altura en la que está un nodo va a ser lineal y no me sirve. Yo necesito que el criterio sea fácil para que codearlo no sea una cagada, pero también necesitamos que sea rápido para que no nos perjudique. Si el obtener el criterio, definir, tengo que hacer rotaciones, cuesta lineal, listo, ya está. Entonces, hace todo lo que quieras, pero esto va a seguir siendo lineal. Entonces, es peor que lo que teníamos antes, ¿sí? Algo que presuntamente rara vez se puede volver lineal, qué sé yo, ahora lo volvimos lineal de cajón. Entonces, no. Necesitamos que sea fácil. En particular, lo vamos a hacer en tiempo constante. Vamos a hacer que los nodos sepan a qué altura están. Después, vamos a tener que poder detectar esto rápido y vamos a tener que poder resolverlo rápido. En particular, ahora vamos a hacer varios seguimientos y esto va a parecer difícil, tal vez, pero al final del día, si yo lo programo, esto van a ser cosas constantes. ¿Por qué? Porque simplemente lo que voy a hacer es mover punteros
y nada más. ¿Sí? Y esto va a ser algo constante. No es fácil, pero es constante. Ahora vamos a ver bien el cómo. Lo que vamos a hacer, y ahora les voy a pasar una imagen donde va a estar todo bastante más, más clarito, pero nosotros vamos a tener que detectar en dónde se rompe la propiedad. ¿Sí? En este caso, la propiedad se rompe en este nodo. ¿Sí? Porque es este el nodo que inicialmente tiene altura 2 a la derecha y altura 0 a la izquierda. ¿Sí? Esto es algo que pasa acá. Ok, esa es la idea. Ahora les paso un segundito. ¿Qué es eso que soy? Tenía... Ahí se los paso, dos. Compartir enlace. Ok. Por acá les paso el link. ¿Sí? Ahí está. A lo mismo que estoy por mostrar, ¿eh? No es que... Simplemente acá, tuki, borro. Y ahora vamos a ver cómo reubicamos las cosas, ¿sí? A ver un momento. Ven. Ah, está. A ver. Ahora, si quieren, después se los paso por... Uf, no, ustedes no lo están viendo porque están viendo otra pantalla. Ok, no pasa nada. Stop sharing. No importa, necesitamos la otra pantalla de todas formas. Así que... Ahí está. Bien. Esto es lo mismo que les acabo de pasar, simplemente para que lo tengan a mano cuando estemos haciendo los seguimientos, ¿sí? Entonces, les es más fácil tenerlo al lado a ustedes mismos. Así yo lo puedo tener por separado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, supongamos que estoy en esta situación, donde este nodo, este no necesariamente es la raíz de todo el árbol, ¿eh? O sea, supónganse que esto puede estar tranquilamente, ¿sí? O sea, esto no sé, puede ser el hijo izquierdo de... ¿todo? Sí, esto... Anda medio mal el coso que uso para escribir en este coso en particular, creo, porque tiene muy buena definición o algo por el estilo. No sé bien por qué. El cuatrimestre pasado también me pasó. Pero bueno, el punto es, lo que importa es que acá, en este nodo Z, en el nodo Z, que no necesariamente es la letra Z, ¿sí? Simplemente es el nodo, vamos a llamar X, Y y Z, ¿sí? Donde el nodo Z es el que se rompe, ¿sí? Vamos a definirlo así. Cuando yo hago inserciones, o sea, tenemos dos casos en donde se puede desbalancear el árbol, que es cuando lo modifico. Y lo modifico cuando o inserto algo nuevo o cuando borro algo que ya existía. ¿Sí? Vamos a ir primero por las inserciones. Las inserciones son más fáciles. Entonces, las inserciones son más fáciles, primero porque en los árboles siempre guardar es más fácil que borrar. Pero sacando ese detalle, lo que vamos a terminar haciendo es lo mismo, pero en el borrar puede pasar más veces. En el insertar, yo puedo insertar algo en algún lado y después solamente se me va a romper si se me rompe una vez, o sea, si se me rompe la propiedad, me refiero, una vez en el camino en el que yo inserté. Con el camino me refiero a desde la raíz hasta esta nueva hoja. Recuerden que cuando yo inserto un nuevo nodo, necesariamente es una hoja, ¿sí? Entonces, desde esa hoja para arriba, hasta llegar a la raíz, se pudo haber roto la propiedad. Entonces, yo voy fijándome, che rompí. Ok. Entonces, si rompí la propiedad, bueno, lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Vamos a poner nuestro nodo Z, Y y X, ¿sí? Como, o sea, el nodo Z va a ser el nodo en el que se rompió la propiedad. El nodo en el que noto que a izquierda tengo 7 y a izquierda tengo 5, por poner un ejemplo, ¿sí? La diferencia se volvió 2. Ok, nunca se va a volver 3 porque nunca vamos a llegar a permitirlo, ¿sí? Entonces, cuando se vuelve la diferencia 2, listo. Tenemos que hacer una rotación.
Esto vale para cualquiera de las cosas que estoy mostrando acá, ¿sí? Ese nodo es el nodo Z. Los nodos Y y X son los siguientes nodos en el mismo camino que yo acabo de hacer. Supónganse que yo inserte estos A1, A2, A3 y A4 son árboles, que pueden ser árboles de 500 nodos cada uno. No importa, ¿sí? No importa cuántos nodos tenga. Simplemente son árboles que cumplen la propiedad ABL. Vamos a suponer que tanto X como Y cumplen la propiedad ABL porque llegué a Z para chequearlos. O sea, yo voy chequeando de abajo para arriba. Entonces, supónganse que yo inserté algo acá, por acá, o sea, una hoja nueva en este A2. Bueno, entonces yo voy subiendo, subo. Veo X, ¿cumple la propiedad de ABL? Sí. ¿Y cumple la propiedad de ABL? Sí, supongamos esto que sí, ¿eh? No es que lo tienen, no es que, uy, sí, obvio que sí. No, supongamos que nos fijamos, izquierda tiene 700, a derecha tiene 699. Perfecto, ok. De altura, no de nodos, ¿sí? Vamos a Z y no se cumple la propiedad. Entonces, vamos a marcar nuestros tres nodos, Z, Y y X, que son en el camino en el que se rompió esto, ¿sí? Entonces, Z, Y y X, lo que vamos a hacer en este caso, si tenemos algo de esta pinta, vamos a hacer lo que se llama una rotación izquierda-izquierda. ¿Por qué izquierda-izquierda? Porque fíjense que vamos izquierda-izquierda, ¿sí? Por eso. Cuando tenemos una rotación izquierda-izquierda, lo que tenemos que hacer básicamente es esto, una cosa así. Tenemos que... Y nos va a terminar quedando esto así. ¿Qué? Es importante notar, esto cumple la propiedad de ABL. Y más importante, cumple la propiedad de ABB. ¿Sí? ¿Por qué cumple la propiedad de ABB? Fijémonos, en este caso, espero que más o menos se pueda ver fácil, porque Z, Y y X siguen, o sea, de vuelta, yo los nombré, no significa que sean las letras esas, pero acá justo coincide que Y es más chico que Z y que X es más chico que ¿sí? O sea, no estoy diciendo que en este caso esté roto la propiedad de ABB, ¿sí? Estos son simplemente nombres que le damos a los nodos. Entonces, fíjense que Z tiene como hijo izquierdo a Y, lo cual quiere decir que Y es más chico que Z. Lo pongo así al revés, que Z es más grande que Y, ¿sí? Y también, por supuesto, todo esto acá. Entonces, lo que pongo, Z puede ser el hijo derecho de Y, ¿sí? Porque Z es más grande. Y A sub 4, al estar a la derecha de Z, es más grande también que Y. Así que toda esta parte de acá tiene sentido. Esta parte de acá no la tocamos, ¿sí? Esto sigue estando igual. Ahora, si Z baja y pasa a ser el hijo derecho de Y, el problema es que A3, bueno, necesita quedar en algún lado. Fíjense que, si bien Y ahora cambia de hijo derecho, Z pierde su hijo izquierdo, porque ya no tiene más Y. Y podemos poner a A3 como hijo izquierdo de Z, así como queda acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A3 es más grande, todo lo que está en A3, todo lo que está en A3, es más grande que Y. Todo, porque está a la derecha. Y al mismo tiempo, todo lo que está en A3 es más chico que Z, porque está a su izquierda. ¿Sí? Entonces, es correcto ponerlo a la izquierda de Z, porque es más chico y al mismo tiempo es más grande que Y, así que esto es correcto, ¿sí? Entonces, todo esto es correcto y está todo bien con eso, ¿sí? Derecha a derecha es lo mismo, imagínense que yo inserté en A4 y, bueno, se me rompe Z, Y y X son los otros dos nodos en esta configuración. Obviamente, derecha a derecha, lo que voy a tener que hacer es la rotación contraria. Y ahí está. Todo lo mismo que habíamos dicho antes. El otro caso que se me puede romper es algo de este estilo, que es que se me rompa, en este caso, ¿sí? Algo por Z, pero que el camino sea este. En ese caso, tenemos que hacer dos rotaciones. ¿Sí? Fíjense que esta se llama izquierda, derecha. ¿Sí? Estas dos rotaciones, lo primero que vamos a hacer es transformar de izquierda a derecha en un izquierda a izquierda, ¿sí? Mudando a X al lugar de Y.
Sí, fíjense. X es más grande que Y, porque está a su derecha. Al revés, también puedo decir que Y es más chico que X, así que puede ser su hijo izquierdo. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Pasamos a que Y sea el nuevo hijo izquierdo de X. Entonces, el problema es que si ponemos como hijo izquierdo de X a Y, falta, bueno, ¿qué hacemos con A2? ¿Sí? Bueno, A2 lo podemos poner como hijo derecho de Y, que justamente ya no tiene más hijo derecho, y esto cumple la propiedad de ABB, siempre. ¿Por qué? Porque A2 es más, todo lo que está en A2, A2 es un árbol, no sé, 500 nodos, no importa, pero todos son más chicos que X. Y fíjense, esto está, A2 está a la izquierda de X, ¿sí? Y al mismo tiempo, A2 es más, todo lo que está en A2 es más grande que Y. A2 está a la derecha de Y. Así que todo eso cumple, ¿sí? Fíjense que Z y A4 no los modificamos, así que todo esto está bien, ¿sí? Una vez que hice esto, ahora tengo una izquierda a izquierda y tengo que, bueno, ahora hacer la rotación para el otro lado y me queda X como el nodo central, como la raíz de este subárbol, Z para un lado, Y para el otro y reacomodamos A3 al lado de Z. Sí, tenemos que llegar a esto, donde lo que nos va a quedar diferente es que en este caso X va a estar acá e Y va a estar acá. ¿Sí? Y el derecha-izquierda es lo mismo, pero al revés. ¿Sí? O sea, derecha-izquierda, que vamos a buscar un zoom derecha-derecha y después hacer la rotación para este lado. Para este lado. ¿Sí? ¿Estas son todas operaciones constantes? Sí, todas estas son operaciones constantes. Porque fíjense que más complicado o menos complicado entenderlo más o entenderlo menos, la realidad es que todas estas operaciones son reubicar punteros y nada más. ¿Sí? Es decirle, che, tu hijo es tal, tu primo es tanto, tu sobrino al final, no sé qué. Bueno, y antes de que esto se vuelva bardero hacia ciertas provincias, lo único que queremos es reubicar un poquito para que la altura se mantenga lo más chata posible, ¿sí? Entonces, esto es lo que se entiende más o menos. Ahora, por supuesto, vamos a ver un ejemplo, pero lo que me importa es que se entienda cuál es la idea del ejemplo. ¿Estamos más o menos bien? ¿Me siguen? No les digo, la tengo re clara, porque necesitamos, sin un ejemplo, esto no se entiende ni en pedo por completo, pero si más o menos se entienden cuál es el objetivo, que vamos, cómo es que esto tiene sentido de que vamos a hacer izquierda-izquierda, derecha-izquierda, etcétera. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer ejemplo, ¿sí? Como corresponde. Ustedes tienen ahí, o sea, mantengan al lado suyo el machete, ¿sí? De momento. Esto cuando lo hacemos en clase presencial, les digo, bueno, ténganlo con el celu o algo, no sé, me da lo mismo. Entonces, déjenme ver nada más, porque tengo acá anotado, lo que queremos insertar. Un segundito. 15, 20, 8, 7. Lo voy a anotar acá, en chiquito. 15, 20, 8, 7. 17, 23, 2, 9. 12, 6, 4. 13, 1. Tengo que ser muy cuidadoso con esto porque obviamente busco algunos casos medio borde, medio fuleros, qué sé yo, y si me como alguno de estos números, termino en cualquier otro lado. No es algo que no pueda resolver, pero tal vez me como de mostrarles casos. Ok. Acá están. Bien. Entonces, vamos a ir insertando en este orden y vamos a ver qué es lo que sucede. Todo esto se inserta igual que en una ABB. Después vemos qué hacemos, ¿sí? Entonces, primero voy a insertar, voy a ponerlo un poquito más acá a la izquierda para que me quede el lugar después. 15. Donde esta es una hoja, izquierda tiene 0, 0 y a derecha 0. ¿Cumple esto la propiedad de ABB? De ABB, por supuesto, de ABL. Bien, ok. Vamos a insertar ahora el 20. Sí, el 20 lo vamos a terminar insertando acá.
¿Esto cumple propiedad ABL? Sí, bien. Vamos tachando. Ahora vamos a insertar 8. Esto cumple propiedad de. Después actualizo bien las alturas, ¿sí? Entonces, esto también, por supuesto que esto cumple. Es un árbol que está completo. Más, o sea, más balanceado que un árbol completo. No vamos a conseguir, ¿sí? Entonces, ahora insertamos 7. Esto está balanceado, perdón, está balanceado. ¿Esto cumple propiedad de ABL? Bien, estamos bien. Vamos a 17. ¿Sí? Más grande que 15, más chico que 10. ¿Esto cumple propiedad de ABL? Bien. Nuestra forma, recuerden, izquierda 0, derecha 0. 1, 0. ¿Sí? Perdón, acá va un 2. Yo. ¿Cómo hago para fijarme? Porque no me tengo que fijar todo el árbol. Yo cuando inserté el 17, solamente me tengo que fijar. Si el 17 cumple propiedad, medio obvio porque es la hoja, 20 cumple propiedad o 15. Nunca, pero nunca se va a romper en el 8 o en el 10, o en el 7. ¿Sí? No puede pasar, simplemente no va a pasar. Segundo que dejo pasar al gato que está rompiendo. Bueno, vamos, Molly, vamos. La gata está desde que empezó la clase detrás de detrás del monitor. Está bien, gordito, está bien. Bueno, ahora vamos a insertar el 23. ¿Sí? Bueno, vamos. Ahora limpio un poquito más esto que está acá. Bueno, esto está quedando un poquito feo. ¿Sí? ¿Esto cumple propiedad ABL? Bien. Ahora limpio y ahora seguimos. ¿Sí? Pongo 15, 8, 20, 17, 23. Por ahora no hice nada. Básicamente los estoy engañando por ahora, no. Pero bueno, practicamos un poquito. Bueno, Mondi, gracias. Practicamos un poquito de insertar cosas en un ABL. Un segundito, nada más. Bien, todo esto completamente balanceado. Ahora vamos a, perdón, voy a borrar. Esto de acá, porque para que no moleste. Ahora vamos a insertar el 2. ¿Sí? Insertamos el 2. ¿Esto cumple propiedad ABL? No estoy viendo lo que manda. Uno. No, pero ¿quién rompe la propiedad ABL? Bien, todos por ahora veo que están coincidiendo que es el 8, efectivamente, porque podría generar como es el 2. No, no, el 2 no es el que rompe, porque el 2 tiene a izquierda y a derecha 0. El 7 tiene a izquierda 1 y a derecha 0. El problema es el 8. Acá nos damos cuenta, che, el 8 tiene izquierda 2 y a derecha 0. Acá, ¿qué tenemos? ¿Cuál de todos nuestros posibles? Tenemos un izquierda-izquierda, efectivamente. Obviamente este es un caso muy sencillo, ¿sí? Porque tenemos tres nodos, es medio obvio a ver cuál va a quedar en el medio y cuál es izquierda y derecha. No hay mucha vuelta. Es el primer caso, lo vamos a ver. Después, de todas formas, yo les recomiendo, háganlo con cuidado. Caso con tres nodos, medio obvio, medio pelotudo, pero háganlo con cuidado. Entonces, yo le voy a hacer zoom a esta parte momentáneamente, ¿sí? Para no borrar un montón de cosas. Ya hice un par de cositas más y ya no me deja borrar más. Entonces, vamos a hacerle zoom a esto de acá. Voy a empezar a cambiar de color para que. Porque me aburro de este color, si no. Entonces,
Nosotros tenemos 8, 7 y 2. Lo que vamos a hacer es un izquierda a izquierda, ¿sí? Y entonces nos va a quedar 7, 2 y 8, ¿sí? Y eso es lo que va a ir acá, ¿sí? Incluso lo vamos a marcar. Nos queda, incluso, ¿no? Vamos a hacer esto. Perfecto. Más balanceado que esto no se puede. Literalmente, o sea, está perfectamente balanceado. Es un árbol completo. Bien. Con eso terminamos con el 2. Vamos, insertamos el 9. ¿Esto cumple propiedad de ABL? Sí, ¿no? A ver, vea. Hagamos la posta. 1, 0. 2, 1. 3, 2. Listo, ya está. De este lado no hay que fijarse. Ahora insertamos 12. ¿Esto rompe? Sí, en este caso rompe. Perdón, puse un 2 acá, esto es un 1. Y vuelve a romper el 8. ¿Sí? La tenemos con el 8. Bueno, en este caso es un derecha a derecha. ¿Sí? Que si le hacemos un zoom. ¿Sí? 8, 9, 12. ¿Sí? Esto le hacemos un derecha a derecha y nos queda 9, 8, 12. Y eso es lo que vamos a terminar poniendo acá. Vamos a ver si lo puedo borrar rápido. Esta es la única clase que digo, esto con el pizarrón se arregla muy fácil. Bueno, listo. Resto. Sí, ahí voy. Un segundito. Ja, me quedó perfecto. Esto nos queda altura 1. 1, 1. Nos queda altura 2. Y uno, y nos queda tres. Sí. Profe, una consulta. Ahí cuando nos damos cuenta que rompe, por lo menos rompía el 8, pero el 15 también. Entonces, ¿en cuál de los dos nos fijábamos? Nosotros nos vamos fijando a medida que volvemos en la recursividad, digamos. Ok. ¿Sí? Ya sea si lo hicimos recursivo o lo estamos guardando en una pila, siempre de abajo hacia arriba. Fíjate que en este caso, automáticamente el 15 ya no tiene que hacer nada. Puede haber casos donde haya que rotar algo que ya rotamos anteriormente. O sea, recién tuve que volver a rotar el 8. No sé si ese es el caso. O sea, desrotar para el otro lado. Depende, puedes llegar a ser que sí. Si yo empiezo a llenar del otro lado o algo por el estilo, tal vez conviene. Algo que estaba para allá ahora tiene que volver para el otro lado. Puede ser, tranquilamente. Que tenga que volver al como estaba antes, puede ser. Me suena medio raro, pero no, dejemos la puerta abierta a que eso suceda, ¿sí? Entonces, ahora vamos a guardar un 6, ¿eh? Y acaba el 6. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿esto rompe o no rompe? El 6, ¿este rompe o no rompe? Perdón, o sea, el 6 por supuesto que no, porque es una hoja. Pero la pregunta es si... ahora, ¿sigue cumpliendo o no la propiedad de ABL? ¿Sí? En este caso, tenemos altura 1, 0. Altura 2, 2. 3 y 2. Está todo bien. Un segundo.
Ya está. Mondi se dio cuenta que es la misma clase del cuatrimestre pasado y que estoy diciendo lo mismo. Bien, entonces está todo bien. Vamos a insertar el 4. Ahora, ¿rompe o no rompe? Ahora, después que termino esto, lo limpio. ¿Sí? En este caso, limpio. Ahora, ¿quién rompe? El 2, ¿sí? El 2 es el que rompe. Porque fijémonos, 1, 0, 2, 0. Listo, es el 2 el que rompe. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Un derecha-izquierda, ¿sí? Tenemos un derecha-izquierda. Entonces, hacemos primero. Hagámosle suma acá. De vuelta, este puede ser un caso medio bobo, porque tiene 3 nodos, entonces, medio que ya sabemos cómo va a terminar la historia. El del medio va a terminar siendo el del medio, o sea, 4 va a tener que ser el que esté en el medio, separando a izquierda 2 y a la derecha 6. El tema es que si no hacemos esto con cuidado, en casos más complicados, se nos va a complicar. Yo prefiero hacerles el paso a paso. En particular, nosotros les pedimos, que cuando si les pedimos hacer un seguimiento, les pedimos que nos muestren las rotaciones intermedias. Con rotaciones intermedias nos referimos a estos casos, donde tenemos que hacer más de una rotación. Tenemos que hacer 2, ¿sí? Entonces, como tenemos que hacer 2, les decimos, bueno, mostrame las 2. Entonces, ustedes tienen que mostrar. Entonces, en este caso, lo que hacemos es pasar de una izquierda, perdón, derecha, izquierda, a un derecha, derecha. ¿Cómo hacemos eso? Pasamos este acá y este acá abajo. Que en este caso, termina siendo hacer un 2, 6, 4. Sí, creo que puedo bajar. No, ok. Y ahora que tengo un derecha a derecha, perdón, 2, 6, 4, perdón, 2, 4, 6. No, no lo bajé. Y ahora que tengo un derecha a derecha, hago la rotación de derecha a derecha, que es moverlo para el otro lado, que me manda al 4, 2 y 6. ¿Sí? Ahora un segundito, voy a borrar esto de acá, voy a volver a escribir el árbol un poquito más en limpio. Y de paso vuelvo a cambiar de color, así no me aburro. Voy a poner 15. Siete, cuatro, dos, seis, nueve, ocho, doce, índice 33. Listo. Vamos a poner las alturas para que quede todo en orden. 1, 1. Esto obviamente, a ver, si yo estuviera en el pizarrón, probablemente pondría el árbol, después de vuelta el árbol. Después de vuelta el árbol es mucho más fácil. Pero acá, bueno, yo puedo borrar y cosas por el estilo. Mi recomendación es hacérselo paso a paso poniendo el árbol uno al lado del otro, poniéndole los noditos. Total, no cuesta mucho menos escribir todo el árbol de vuelta. El tema es que si se los hago acá, que los tardo mucho más en borrar y poner de vuelta el árbol. Ok, ahora insertamos el 13. El 13 va a ir acá. ¿Esto rompe o no rompe? Bien, algunos ya se dan cuenta. Nuestra forma siempre, no se la jueguen. Si están en un parcelito, no se la jueguen a decir sí o no, y ya fue. Porque si rotan cuando no deben, les va a dar mal. Si rotan cuando no deben, el problema es que ahí van a desbalancear con la rotación. Y si no rotan cuando deben y después les surge, ahora me doy cuenta que sí, al rotar no se resuelve el problema, porque el problema ya lo tenían de antes. Y entonces ahí van a entrar en pánico completamente y qué sé yo. Entonces siempre pónganse las alturitas para acá, tómense ese trabajo, total, de vuelta. Para mí es más problemático escribir las alturas porque no estoy escribiendo el árbol cada vez. Entonces, 2, 1, 3, 2,
4, 2. Fíjense que 12 cumple la propiedad, 9 cumple la propiedad, 7 cumple la propiedad, 15 no. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo? ¿Qué tipo de rotación tengo que hacer? Sí, voy a, incluso de paso, mientras ustedes dicen cosas, yo voy a cambiar de color. Vamos a usar un rojito, ¿sí? Vamos a tener un izquierda-derecha, ¿sí? Porque yo, el camino de inserción que hice fue este, ¿sí? Entonces, mi nodo Z es siempre en el que se rompe, 15, y el nodo Y y X son los dos nodos con los que se continúa, ¿sí? Son Z, Y, X, ¿sí? Entonces, rotación izquierda-derecha. Paso número uno, la transformo en izquierda-izquierda. Sí, vamos, ahora sí, voy a hacer esto acá al lado. Todo hecho adrede, ¿sí? Lo vamos a poner acá al lado. Entonces, paso número uno, esto de acá no se ve modificado. Sí, esta parte de acá no toco nada, listo, ya está. Y ahora lo que voy a hacer es poner al 9 y al 7. ¿Sí? Fijémonos que el lado derecho del 9 no se va a modificar. El lado izquierdo del 7 no se va a modificar. Y ahora lo que estaba a la izquierda del 9 pasa a la derecha del 7. Esto sigue estando desbalanceado. Incluso si se fijan, si ponemos las alturas, va a seguir estando. Pero ¿por qué esto quedó a medio camino? Acabamos de pasar de izquierda a derecha a una izquierda a izquierda. ¿Sí? ¿Dónde? El desbalanceado sigue siendo el mismo. Incluso si se fijan, el desbalanceo, o sea, si ponemos las alturas, se van a dar cuenta que el 15 es el que está desbalanceado. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro izquierda-izquierda, donde vuelta este es. Ahora es mi Z, este es mi Y y este es mi X, partiendo como si estuviéramos de cero, ahora en una izquierda-izquierda, ¿sí? O sea, si seguimos el como estábamos antes, este era el que es mi X, originario, y este es Y. ¿Sí? Eso, como ustedes prefieran, eso a mí me da lo mismo. Entonces, ahora hacemos una izquierda-izquierda. Es decir, que ahora vamos a... Perdón. Oye, que vamos a hacer que esto rote de esta forma. ¿Sí? Entonces, Z, Y, o vamos a ponerle X, si les gusta más, que es como lo teníamos antes. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Y ahora, de vuelta, hago tac, así, para el otro lado, 9, el lado derecho, el Z pasa a ser el lado derecho, y su lado derecho no se modifica. El lado izquierdo de 9 no se modifica en absoluto. Bien, y ahora lo que estaba a la derecha de, bueno, de nuestro nodo X, en este caso, pasa a ser la izquierda del nodo Z. ¿Sí? Entonces esto va 12, 13. ¿Sí? Y fíjense, esto por supuesto cumple propiedad de ABB, esto cumple propiedad de ABL también. Un segundito. Borro esto acá. Uno, cero, dos, uno, tres, uno, dos, dos, tres. Perfectamente, todo cumple propiedad de ABL. Insertamos un 1. El 1, uy, me va a quedar, voy a tomar la licencia de hacer lo siguiente. El 1.
Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a ver, 1, 0, el 2, todo bien. 2, perdón, ah, acá puse un 0, era un 1, perdón. 2, 1, el 4, todo bien. Y ahora, 3 y 1, rompe acá, en el 7. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué rotación tenemos que hacer? Evidentemente, este es mi nodo Z, ¿sí? Y ahora tenemos que mi nodo Y y mi nodo X, ¿sí? Tenemos que hacer un izquierda-izquierda, ¿sí? Y entonces, ahora simplemente, bueno, aplico. Por supuesto, esta parte me queda tal cual. Y ahora me va a quedar 4, 7 y todo lo que está a su derecha queda igual. Todo lo que está a la izquierda de 4 queda igual. Y lo que está a derecha de 4 pasa a izquierda de 7. Y ahí está. Todo esto de vuelta cumple. Y con eso ya está. ¿Sí? Y esto es todo. O sea, con los insertar no hay más vuelta que se puede romper una vez. ¿Sí? Déjeme ver si tengo algo más para mencionar al respecto de esto. No. Ok. Por ahora, vamos a dejarlo acá. ¿Qué pasa? Mencionemos cómo sigue esta historia. Eso pasa en el insertar. Pero en el borrar, puede pasar que yo tenga que hacer estas rotaciones más de una vez. ¿Por qué? Porque yo, al hacer rotaciones, le bajo altura. Y al bajar la altura, puedo llegar a desbalancear, pero el otro lado. Ese es el gran problema del borrar. El borrar tiene dos problemas. Punto número uno, que sí o sí desbalancea el otro lado. Y el que tengo que rotar es del otro lado. Eso para empezar. Punto número dos, que puede pasar más de una vez. Ahora voy a ponerles un ejemplo. Vamos a ver un par de ejemplos donde borremos. ¿Sí? En este caso no nos va a pasar que borremos más de una vez. Después les voy a poner un ejemplo donde está forzado, por lo menos con los nodos que puedo, donde se vea que voy a tener que hacer más de una rotación. Entonces, aquí no estamos haciendo dos rotaciones seguidas. O sea, izquierda a derecha lo consideramos como una combinación de dos cosas. Pero yo digo que dentro de eso lo hacemos sobre un mismo nodo, básicamente, que tenemos que hacer las rotaciones. Yo digo que se puede romper acá, y en el siguiente nivel, y en el siguiente nivel, y en el siguiente nivel, y en el siguiente. O sea, en cada uno de los niveles puede llegar a romperse. Lo único que sucede es que si ya no se rompe, o sea, si se rompe en el nivel, por poner acá, si al rotar se rompe algo acá, ¿sí? Si algo se rompe acá, se puede romper acá. Y se puede romper acá. Ahora, si se rompe acá y no acá, listo, acá ya no va a pasar más. O sea, es a partir que deja de pasar, ya está, no pasa más. Porque ya está, quedó balanceado. Eso es algo para... Entonces, déjenme un segundito que borro este de acá. Vamos a empezar a borrar cosas para que nos... Bueno, para forzarnos a esto. Sí, déjenme ver nada más que... Entonces, borramos el 15. Es un borrado con dos hijos. Nada más déjenme ver qué criterio tomé acá. Porque tengo que ser consistente con lo que yo hice para que tenga sentido, voy a borrar al más chico del lado derecho, ¿sí? O sea, ese va a ser mi reemplazante, el más chico del lado derecho. Es decir, que en este caso, va a ser el 17, ¿sí? Porque cuando borre el 15, bueno, voy a elegir otro color porque de vuelta. Cuando borre el 15, voy a buscar mi reemplazante. Puede ser el 13 o puede ser el 17. En este caso, yo elijo el 17. ¿Sí? Solamente quiero ser consistente con lo que dejé escrito antes, porque si no me puede... tal vez no me quedan los mismos borrados de antes. ¿Sí? Entonces, el que voy a terminar borrando es a este de acá. ¿Sí? Chao, listo, no me importa. Y acá un 17. Ok. Esto, si nos fijamos, obviamente el desbalanceo no se me da al reemplazar la clave acá. El desbalanceo, o lo que fuere, se me va a dar cuando tenga el caso de 1, 0 hijos, donde efectivamente estoy eliminando el nodo, ¿sí? Entonces, bueno,
Eso son, es un detalle nada más para que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, el 17. Hasta acá todo esto está, o sea, mantiene el orden, ¿sí? Perdón, mantiene la propiedad. Borramos ahora el 20, ¿sí? Borro con un hijo, simplemente le tengo que hacer recordar al 20, perdón, al 17, que es el padre. Che, este es ahora tu padre. Pero si nos fijamos, esto sigue cumpliendo propiedad, porque esto tiene 1, 0, 2, 1. El 17 sigue cumpliendo, ¿sí? Y si seguimos para acá, como no alteré la altura del 17, no va a romper el 9. Así que estamos todo bien. Entonces, ahora borro el 17. ¿Sí? Entonces, 17. Notemos, ¿sí? Notemos en este caso que si bien yo borré de este lado, se me rompió para este lado, ¿sí? Para el lado izquierdo. Entonces, ahora tengo que hacer un... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué rotación tengo que hacer? Ahí Santiago dice izquierda, izquierda. Es un tema porque, ¿qué sé yo cuál es mi X? ¿Sí? Acá evidentemente tengo que hacer izquierda, derecha. No tengo otra alternativa. ¿Pero qué tendría que hacer en general? Bueno, la respuesta es... a ver, es claro que para qué lado tengo que ir. Seguro. O sea, no, nunca para un caso como este voy a tener que ir a la derecha. Porque desbalanceé para la izquierda. Ok, bueno. En la primera parte va a seguro ser una izquierda. Ahora... Si hay una izquierda, elijo la izquierda. Si hay una, no importa si hay derecho o no. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque es más fácil, porque tengo que hacer una sola rotación. La segunda, no me acuerdo. O sea, el no me acuerdo viene de, tenemos que ver el siguiente ejemplo donde voy a poder elegir. Y me acuerdo que había una razón que no se podía hacer, elegir el izquierdo o derecho. Y no me acuerdo ahora cuál. Entonces es más fácil cuando lo veamos con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, si hay... En este caso, si hay izquierda, izquierda, o hay derecha, derecha, en ese caso, bien, vamos por ese, vamos por la fácil. Y si no, bueno, vamos por la que no, por la que podemos hacer. En este caso, simplemente, bueno, ahora voy a acelerar y no le voy a meter mucha más vuelta a esto acá. Si lo... Tenemos 17, 12 y 13, ¿sí? Nos van a quedar 13. 12 y 17, ¿sí? Y de vuelta, se podría haber roto el 9, ¿sí? Fijémonos, 1, 1, ¿qué vamos a hacer? 1, 1. Bueno, el 9 no se rompe, listo, ya está, terminamos, ¿sí? Déjenme ver. ¿Cómo es? Un segundito. Bueno, borramos el 12 y después vamos a borrar el 13, nada más, ¿sí? No vamos a hacer nada. Borramos el 12, por ahora lo tacho para simplificar. Esto va a seguir manteniendo la propiedad ABL, ¿sí? Aunque no creamos, parece que está desbalanceado porque va a tener 1, 0 y va a seguir cumpliendo. Y después borramos al 13, vamos a poner a este, al 9 como padre, ahora lo dejo limpio. ¿Sí? Ahora ponemos... Y ahora rompe el padre. Y ahora déjenme ver. Rompe el 9 y ahora vamos a elegir... Este va a ser nuestro Z, este va a ser nuestro Y. Y ahora podríamos elegir, ¿sí? Podríamos elegir cuál queremos. Ah, ahí está. Si no me equivoco, si eligiéramos izquierda o derecha... En este caso no me terminaría de rebalancear el árbol. Podríamos probarlo, pero creo que no me lo termina de rebalancear bien. Sacando eso, tengo que hacer más laburo. ¿Para qué voy a hacer más laburo? El otro me lo asegura que esté todo bien. Vamos a hacer izquierda, izquierda, ¿sí? En este caso podemos elegir izquierda, izquierda, ¿sí? Si fuera al revés, o sea, en espejo, derecha, derecha. ¿Sí? Entonces, es mi X. Entonces, acá directamente pongo 4. 9, 17.
a izquierda del 4 queda todo tal cual. Y lo que estaba a derecha del 4 lo ponemos a izquierda del 9. 7, 6 y 8. Y esto está balanceado, ¿sí? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Perfecto. Y cumple la propiedad de B. ¿Sí? Puedo ver si hubiéramos elegido a este X, a ver, en vez de este, a ver qué nos habría pasado. Lo pruebo rápidamente, a ver si... 17. Siete, ocho, cuatro, bueno, que me quedaría 2, 1, perdonen por la desprolijidad, pero estoy tratando de hacerlo medianamente rápido, y ahora nos quedaría 10, que está seguro de que lo que les dije es cierto, ¿sí? Y ahora nos quedaría 7, 9, 17, el 8 vendría para acá, 4, 6, 2 y 1. No, parece que esto anduvo todo bien. Así que a priori se puede elegir cualquiera de los dos, ¿sí? Yo elegiría de todas formas el más fácil, así que ya está. Pero parece... No me acuerdo, me acuerdo que hace 2 cuatrimestres surgió que alguien dijo, che, pero en este caso no podrías, y ahí me dijo, uy, es verdad. Pasa que siempre elijo el fácil. Pero bueno, debe haber pasado otra cosa. Hemos estado insertando cosas en el medio. Así que me olvido que en algún momento dije eso. Así que pueden elegir, si tienen la oportunidad de elegir, en general elijan la fácil y ya está. Vamos a ver un caso, ahora rápido nada más, en el cual me puede llegar a pasar. ¿Sí? ¿Hay algún criterio para saber cuándo no puedo escoger una opción? No puedo escoger una opción cuando no tengo un hijo de ese lado. En el otro lado que elegimos izquierda-derecha era porque no podemos hacer izquierda-izquierda. No podíamos, directamente, no había otro hijo. O sea, simplemente fíjate, che, mi hijo izquierdo, ¿tiene un hijo izquierdo? No, bueno, tomo el hijo derecho. Entonces, déjeme ver, obviamente este ejemplo va a estar un cachito forzado. Con forzado me refiero a, van a ver que la estructura está como que cumple la propiedad, pero... Listo. Sí. Obviamente esta estructura está medio pendiente de un hilo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es borrar el 65. ¿Sí? Esto acá cumple la propiedad de 2, 1, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 1. ¿Sí? Esto cumple la propiedad. Ok, si yo borro el 65, ¿sí? Borro el 65, automáticamente el 72 rompe. ¿Sí? Al romper, bueno, acá vamos a hacer un derecha a derecha. ¿Sí? Vamos a tener 91, 99, 72. ¿Sí? Entonces, esto lo borro acá. Me queda un poquito grande el 91, pero bueno, es lo que hay. Ok, pero ahora, al haber hecho esta rotación, se me achicó la altura. Entonces, ahora nos quedó altura 2 del lado derecho, altura 1 de este lado. Entonces, lo que vamos a hacer
es hacer un izquierdo, izquierda, izquierda, ¿sí? Vamos a tener este Z, este Y y este X, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hacer otra rotación más, ¿sí? Fíjense que borré una vez, tengo que hacer dos tipos de rotaciones, porque aunque hubiese una izquierda, derecha o lo que fuera, yo lo estoy contando como en cada nivel tengo que hacer rotaciones. Ahora tengo que hacer una rotación más, ¿sí? Entonces, en este caso, lo voy a tener 20, ¿sí? 41, 91, 72, 99. A izquierda no se modifica. Y a izquierda del 41. Ahí está. Y listo. Y con eso ya está, funciona. El tema es que, bueno, se tienen que hacer varios de estos. Vamos a hablar un poquito de qué... Con esto terminamos qué es lo importante de ABL. O sea, qué cosas tienen que saber de ABL son, bueno, este tipo de cosas. Y también, bueno, alguna cuestión teórica que tiene que ver con el tema de estos balanceos, cosas por el estilo. Por ejemplo, insertar con el mismo orden de un preorden, en este caso no va a funcionar porque me va a generar rotaciones. Ahí necesitamos... necesitamos cosas, hacer balance, nos va a ir haciendo balance, necesitamos el de niveles, particularmente. Bueno, cosas que necesitan saber. Punto número uno, a nivel examen, ¿sí? Nunca les vamos a pedir que hagan los seguimientos de los borrados. Siempre les vamos a pedir, si son seguimientos, que sean de inserciones. ¿Por qué? Evidentemente no es mucho más difícil, simplemente hay que hacerlo en varios niveles. ¿Cuál es el problema? Nuestro criterio es el siguiente. Hacer las rotaciones me las pueden mostrar en un insertar y en un borrar, y la rotación es la misma, ¿sí? El problema que tiene el borrar es que hay que hacerlo en varios niveles, potencialmente, ¿sí? Y eso puede prestar a confusiones. En un seguimiento que les puede llevar más tiempo, porque seguimientos a veces hay que escribir cosas, qué sé yo, es propenso que después se coman algo, que se den cuenta, tengan que cambiar todo, porque se dieron cuenta que en el quinto paso hicieron una y tienen que cambiar todo. Entonces, una cuestión de tiempo... Y que si después se confunden, pero en realidad hicieron después todo el resto, todo bien, como que no nos termina de decir muy claro. O sea, ya con los insertar vemos si saben o no saben cómo funciona esto. Eso como punto número uno, ¿sí? Eso se los aseguramos, no va a pasar que esto vamos a borrar. Es más problemático después para nosotros. Eso por un lado. O sea, evidentemente tienen que saber las rotaciones, porque si van y les pedimos, bueno, hacenme los insertar y no saben las rotaciones, bueno. No hay mucho que hacer. Y ahí Andrea pregunta si es difícil de codear. La respuesta es ni. A ver, ¿qué pasa? Si nosotros les pedimos que hagan un ABL, lo van a poder hacer probablemente, pero les va a llevar mucho tiempo. Y nosotros, además, después de haber terminado hash y hacer el ABB, tienen que hacer el heap, que es la estructura que sigue, y después tienen que hacer el TP2, después el TP3. Como que hay mucho. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, por eso no les pedimos el ABL, ¿sí? Yo les puedo decir que ustedes terminan la materia y pueden hacer el ABL. Obviamente, hacer esto con los cuidados que conlleva con el tema de punteros les va a llevar más tiempo que el ABB per se, pero ya después de haber hecho toda la materia de punta a punta, nosotros queremos creer que todos deberían ser capaces de poder hacer un ABL. Con un poquito más, con un poquito menos de dificultad, ¿sí? Pero deberían poder hacerlo. No es la muerte de nadie. Pero sí que durante la cursada tenemos que considerar cuánto tiempo conlleva, más cuando no es lo mismo. Primero hago una ABB, tengo experiencia en haber hecho una ABB, después hago una ABL, ¿sí? Eso es, hay una... y después, que si de una les decimos hagan una ABL. Eso como punto número uno. Entonces, ¿les vamos a pedir que hagan una ABL? La respuesta es no, asterisco. Hacer una ABL... Cuando nosotros le decimos, tenés que hacer una ABL, es una invitación a que dejen de cursar. ¿En qué caso hacemos eso? En general, cuando se copian. Cuando van, se copian, pasa que en algunos casos los echamos y listo, ya está, no hay mucha más vuelta. En algunos casos les damos alguna penalidad. Depende qué, cuánto, cómo se hayan copiado, qué es lo que hayamos detectado, qué haya pasado. Decimos, vas a tener que hacer esto, esto, tal, otro. En algún caso muy grave, directamente no solo te echamos, sino que iniciamos sumario. En general, vamos por solamente echar
y ya está. Una vez tuvimos que iniciar sumario porque después de que una persona se copió, le dijimos, bueno, vas a tener que hacer esto otro, se copió otra vez, lo echamos, volvió al siguiente cuatrimestre y se copió otra vez. Fue como, bueno, ya está, papi, ya está. Como, bueno, ahora el sumario vamos a poner por copiarse y por pelotudo también. Porque si ya te querés copiar, andá con otro, no vayas con el que ya te detectó dos veces el mismo cuatrimestre. Entonces, eso por un lado. O sea, sepan, si están recibiendo hace una BL, los estamos invitando a irse. ¿Por qué? Porque de vuelta, yo no les estoy diciendo que no van a, ustedes como alumnos no pueden hacer la BL. Primero, pueden. Segundo, terminan la materia y seguro pueden hacerlo. Hemos tenido algún que otro manija que después de terminada la materia se puso a hacer la BL, lo hizo y ya está. ¿Puede hacer? Se puede, sí, por supuesto. El tema es, alguien que se tuvo que copiar, no sé, en una lista, por poner un ejemplo, evidentemente no va a poder hacer una BL. O sea, si no pudiste con una lista, no vas a poder con una BL. Por lo menos no en este momento de tu vida. En otro momento de tu vida tal vez sí, pero ahora no. Obviamente, si alguien viene y hace una BL, listo, ya está, se redimió. Es como, bueno, te quisiste complicar más la vida. Nosotros cuando decimos, bueno, hasta haces una BL, listo, lo hacen. Ya está. Esto es una advertencia de, che, gente posta, no se copien. Algo que nos pasó ya este cuatrimestre es que detectamos, voy a poner un 3 asterisco, gente que no es que se copiaron, por lo menos no se copiaron de un ser humano, sino que obtuvieron que de ChatGPT. Y fue, en dos casos fue extremadamente evidente, a tal punto que decís, che, así no es como, o sea, es muy raro, ¿cómo estás codeando así? Y nos dimos cuenta charlando con la gente de Algoritmos 1 que detectaron ya en otros cuatrimestres un patrón muy similar. Un segundito. Que detectaron un patrón similar en algunas cosas y ahí, bueno, lo chequeamos. Y lo bueno es que si alguien va y se copia, o sea, desde ChatGPT, ya lo tenemos en nuestro sistema y listo, ya está. Si nos pasó con un grupo también, que nos pareció también que caía en la misma volteada, y que al final no, que bueno, en ese caso le pedimos disculpas por decirles, por acusarlos erróneamente, porque bueno, cayeron en la volteada de que estábamos recalientes viendo cómo, o sea, a esa gente directamente le echamos, ya está, listo. No hay más vuelta. Porque porque evidentemente hay mala leche en ese caso. Y la verdad que no estaba yo en humor de ponerme a ponerles una penalidad por eso. Esa es la verdad. Ese es mi momento mala onda de, por favor, gente, no hagan esas cosas. O sea, yo les digo, yo trato de poner, alguna vez podrán pensar que soy más duro o que respondo más o menos seco o lo que fuere, a veces, qué sé yo, piense que tal vez ustedes preguntan cosas y yo les quiero responder al toque. Pero al mismo tiempo también estoy laburando. Entonces, a veces le respondo sí, no, tal vez, o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, pero de nuestro lado hay muy buena onda. En el momento en el que se copian, o que es básicamente lo que les dijimos, esto no lo toleramos bajo ningún tipo de circunstancia, bueno, listo, la buena onda se terminó. Obviamente con esa gente, no con el resto. Así que, bueno, eso es todo. No sé si tiene alguna pregunta. Ahí vi que Martín preguntó si en un parcel se toma implementación o seguimiento. Bueno, si tenemos implementación es porque está, no sé, perdió boquita y estaba muy del orto y quería hacerlos mierda. Pueden estar seguros de que miren, el segundo parcialito es antes de la final, así que no se los puedo hacer ni aunque quiera, así que están protegidos de eso. Es una joda, Revisando la fecha final. Miren que el año pasado hubo fecha final el 19 de diciembre. El 18 de diciembre todo en bueno, voy a dejar de grabar.